la legislatura de la innovación y transformación de la Universitat Politécnica de València. Es como la ha definido Francisco Mora en el acto de toma de posesión de su segundo mandato como rector de la UPV. El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat ha presidido la sesión. Un multirank de la Unión Europea del 2017 es el primer ranking mundial que ha fet d'universitats que ha elaborat la Comisión de Europa y destaca precisamente como punts forts de la Universitat Politécnica de València los indicadores de transferencia del coneixement y de investigación, dos indicadores que volem potenciar. Tenemos la certeza de que nuestro gobierno valenciano entiende, valora y comparte nuestro compromiso con el reto de conseguir la mejor universidad para la sociedad valenciana. Tras la toma de posesión del rector, que ha prometido su cargo ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la UPV, le ha tocado el turno a todo su equipo, formado por el secretario general, el gerente, un jefe de gabinete y 9 vicerrectores. 4 repiten y 6 se incorporan por primera vez al Consejo de Gobierno. En su discurso, Francisco Mora ha hecho balance de la anterior legislatura y ha aprovechado para presentar el proceso de cambio que desarrollará en los próximos 4 años. Quiere impulsar una formación universitaria abierta y global, propiciar la investigación relevante y comprometida socialmente con la innovación y el progreso, avanzar en una universidad sin fronteras, desarrollar una política propia de personal y lograr un modelo de financiación plurianual que permita una sólida proyección de futuro. Para ello, es indispensable recuperar la deuda acumulada con la Universitat Politécnica de València por la Generalitat Valenciana, sin dilación y acortando, si fuera posible, los plazos previstos. Necesitamos volver a invertir en infraestructuras y equipamiento científico, apostar por nuevas líneas de investigación, desarrollo e innovación que nos permitan competir en el espacio europeo de investigación. El conseller ha hecho referencia a la necesidad de una financiación justa con la Comunidad Valenciana y ha recordado las becas salario que ha puesto en marcha la Generalitat. És un dels principals reptes que tenim com a responsables de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i ha sigut i és el de reduir les taxes universitàries. Aquesta tasca no és fàcil i depèn directament, està intrínsecament relacionat amb el finançament autonòmic. Precisament per això, tenim la necessitat de continuar insistint, com ha fet també el rector, en aquesta reivindicació col·lectiva de justícia, d'un tracte just, perquè el nostre estudiantat i el nostre sistema universitari ha de poder explotar tot el seu potencial. El acto se ha celebrado en el Paraninfo de la Universitat Politécnica de València con asistencia de representantes de diferentes sectores de la sociedad valenciana y el apoyo de la comunidad universitaria. El Gaudea Musigitur ha puesto el punto final a esta ceremonia.